Noticias. La guerra en Sudán del Sur se está cebando con los más débiles, los niños. Más de la mitad de los dos millones de refugiados que han huido del país más joven del mundo son niños. Niños como estos en un campamento en Uganda. Huyen de la guerra civil que enfrenta a dos antiguos socios de gobierno desde hace más de tres años. Combates, matanzas y todo tipo de atrocidades sacuden Sudán del Sur y han provocado la peor crisis humanitaria del mundo, según un informe de las Naciones Unidas presentado este lunes. Los cascos azules se van a desplegar en una de las provincias del norte del país para asegurar la llegada de ayuda de emergencia, alimentos y agua potable en medio de una situación crítica de hambruna y epidemias.